Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Aimer Cigarroa, asesor certificado Compaq de los sistemas comerciales. Y actualmente me encuentro en el área de servicios sistemas o soporte técnico. Y el día de hoy vamos a realizar el videotutorial sobre el aplicativo Vende, donde quizás muchos de ustedes ya han escuchado sobre ese nuevo producto de Compaq. Antes de empezar a validar los procesos que trae el aplicativo de Vende, me gustaría comentarles que se suscriban a nuestros canales, ya que estaremos subiendo contenidos muy interesantes de los sistemas Compaq. Bien, pues vamos a conocer un poquito más con respecto al aplicativo Vende, y para ello, pues yo les presento aquí algunas imágenes de este nuevo aplicativo, donde pues básicamente el logo viene siendo el que vemos en pantalla, ¿sí? Como quizás algunos ya han visto videos anteriores míos, pues me presento nuevamente. Soy el ingeniero Aimer Cigarroa, y pues bueno, ¿cuál es el objetivo de este video tutorial? Que pues el usuario conozca el funcionamiento del aplicativo en línea Vende, ¿sí? Muy bien, vamos a tocar pues este temario, donde vamos a ver la parte de la cuenta nube, que es la parte del registro de una cuenta para después poder acceder a Vende. Vamos a ver la parte de la creación de la empresa. Vamos a dar un paseo general, ¿sí? Vamos a hacer la configuración de la empresa. Y vamos a hacer algunos ejemplos como la carga de XML para saldos iniciales. Vamos a validar los catálogos que trae este aplicativo, ¿sí? Vamos a validar pues las opciones de los documentos que trae este aplicativo, ¿sí? Recordemos que en los tipos de documentos pues podemos encontrar los de ingresos, los de pago, los de egreso, los de traslado, ¿sí? Entonces también lo vamos a validar, ¿vale? Y pues una pequeña sección de calendario. Bien, para los que se preguntan qué es Vende, pues básicamente Vende es un sistema en la nube que permite realizar todo el proceso para la generación de factura electrónica y la administración de los documentos emitidos para darle seguimiento a las cuentas por cobrar. Sí. ¿A quién va dirigido pues este aplicativo? Pues en esta etapa inicial, tomando en cuenta que es un nuevo producto nuevo, que acaba de lanzar no hace mucho Compaq, pues en esta etapa inicial se busca atender principalmente a aquellas microunidades económicas, ¿sí? De reciente creación, fundadas por un emprendedor o varios, y que estén en la búsqueda o madurez de un negocio rentable. Por ello, pues Vende nos brinda la posibilidad de emitir los primeros comprobantes fiscales digitales por internet, o mejor conocido como CFDI. Alguna de las principales características que trae Vende, pues nos ofrece un servicio de timbrado de manera rápida y sencilla, gracias a las diversas funcionalidades que trae integrado pues el aplicativo. Y pues bueno, vamos a tener la generación manual, ¿sí? De los comprobantes de ingreso, egreso, pago y traslado, que son los cuatro documentos que el aplicativo pues tiene, ¿vale? Entonces, dentro de estas principales características, vamos a ver la generación de reportes de los FDI generados, la generación de los PDF con el logo, si es que así lo maneja el cliente, ¿sí? Y pues bueno, algunas de otras opciones que trae el aplicativo Vende. Para el acceso a este aplicativo, pues es como si fuéramos a ingresar por ejemplo, a Facebook. Entramos a la página de Facebook, ¿y qué hacemos? Pues ingresamos con un correo y una contraseña. Así sucede con este aplicativo. Tendríamos que ingresar a su página, ¿sí? Y ingresar nuestro correo y nuestra contraseña cuando ya somos
un usuario registrado. Cuando no somos un usuario registrado, pues lo primero que tendríamos que hacer es registrarnos como usuario nuevo para poder relacionar el correo hacia este acceso, ¿vale? Que esto, pues, cuando adquieren el producto, nosotros les apoyamos en el proceso. Muy bien. Cuando ya estamos dentro del aplicativo, pues nos aparecería el icono del producto en nube que estaríamos utilizando. Recordar que existen más productos nubes como Contabiliza, Personia, entre otros, ¿verdad? Entonces, si en dado caso nuestra licencia tuviera los tres productos que vemos aquí en la pantalla, pues estaríamos visualizando los tres iconos. Si en dado caso mi licencia nada más cuenta para un aplicativo nube, pues nada más voy a visualizar el icono que le corresponde a mi licencia, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, que esto lo vamos a hacer ya dentro del sistema, ¿sí? Y pues bueno, si en dado caso no quedó claro cómo ingresar, pues le decía, tendríamos que entrar a un navegador de internet, ¿sí? Ingresar pues a la página que les muestro y nos estaríamos registrando. Una vez registrado, pues ahora sí iniciaríamos sesión. Muy bien, pues ya estando dentro del aplicativo, el sistema Vende pues nos podría dar una prueba gratis que son vigencia de 20 días aproximadamente para poder manejar un usuario y una empresa y tener 15 timbres nada más, ¿vale? Recordar que cuando se compra pues licencias ya anuales, podemos realizar N cantidad de timbrados, o sea, el timbrado es ilimitado, ¿sí? En mi caso, pues yo no, ya no voy a crear mi cuenta porque ya lo tengo creado, entonces por eso les estoy enseñando cómo se va realizando, pues paso a paso, ¿correcto? Para la creación de la empresa, pues dentro de los datos que nos va a solicitar, básicamente es la licencia, o sea, la licencia que compramos para poder utilizar el aplicativo, nos estaría pidiendo lo que es el RFC, el nombre o la razón social, ¿sí? El régimen fiscal y bueno, recordemos que hay que capturar los datos obligatorios de nuestra empresa. Entonces, como les comentaba, es importante asignar la licencia donde se va a agregar nuestra empresa. Posteriormente tendríamos que indicar nuevamente el nombre comercial de nuestra empresa, ¿sí? Y pues obviamente el código postal de donde se van a emitir las facturas. Asimismo, tendríamos que cargar los archivos de los certificados de sellos digitales, ¿sí? Tendríamos que cargar el punto SER, el punto key y la contraseña, ¿sí? Una vez finalizado, pues es importante tomar en cuenta que al momento de crear una empresa dentro de este aplicativo, en automático se estará creando con las configuraciones de la versión del anexo 20 4.0. ¿Vale? Vamos a hacer ese ejercicio. Pues bueno, en este caso, pues vamos a abrir mi navegador. ¿Sí? Yo aquí pues ya tengo la página y vamos a ingresar con mi cuenta, ¿vale? Aquí ingreso con mi cuenta. Como les comentaba, pues yo ya tengo registrado pues el usuario y básicamente nada más es cuestión de ingresar. Aquí estoy ingresando al aplicativo. Sí, bueno, dice que aquí hubo un error. Vamos a validar a qué se debe ese error. Veamos el por qué no quiere. Dice que se tiene una sesión en uso. Le voy a decir que se abra acá,
Recordar que cuando las licencias pues es de n cantidad de usuarios, pues como WhatsApp, por ejemplo, cuando abrimos sesión en otra computadora y está abierta en otra computadora, pues nos da la opción de elegir si la queremos usar en la computadora actual o que permanezca en la computadora anterior, por ejemplo. Aquí pues yo ya tengo creada dos empresas en la cual la segunda empresa pues pertenece a otra licencia que ya caducó. Acá tengo pues una empresa que ya está creada. Más sin embargo, pues dentro de las configuraciones, si en estos momentos yo quisiera crear una nueva empresa, pues le estaría dando acá, por ejemplo, crear empresa, ¿sí? Y lo que les comentaba, lo primero que nos pide es que le indiquemos cuál es la contraseña que nosotros deseamos utilizar. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera utilizar la de Paola López, lo que nos va a pedir enseguida pues es el RFC con la cual vamos a realizar el timbrado de nuestros comprobantes. Entonces, en este caso, pues ustedes ya deberían de tener a la mano ese RFC. Para mi caso, pues yo voy a capturar en estos momentos pues un RFC de unos sellos de prueba, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. En su caso, cuando estén configurando, pues ya tendría que hacer su RFC correspondiente, ¿vale? Entonces, permítame tantito, voy a extraer la información. Capturamos el RFC, ¿sí? Que básicamente pues hace referencia al RFC con la que voy a timbrar. Y pues bueno, aquí vamos a poner la razón social. En este caso pues es Jiménez Estrada Salas, ¿vale? Así se llama pues la razón social de mi empresa. Recordemos que es para enseñarle cómo voy a realizar el proceso, ¿correcto? Y vamos a agregar pues un régimen fiscal. Como pueden darse cuenta, pues de acuerdo al número de dígitos que tiene el RFC, pues hace referencia a una persona moral. Entonces selecciono mi régimen fiscal, que sería general de ley de personas morales para este caso. Para su caso, pues tendrán que consultar su constancia de situación fiscal para ver qué régimen fiscal pertenece. ¿Sí? Entonces seleccionamos, le damos siguiente. ¿Sí? Me dice que he alcanzado el total de las empresas disponibles. Recordemos que estoy utilizando pues una licencia de prueba. Entonces, aquí lo que quería pues validar con ustedes es que la creación de la empresa pues es muy sencillo. De acuerdo a lo que vimos en los pasos anteriores o en las imágenes, pues bastaría con llenar la información complementaria, que es la parte del código postal, la razón social nuevamente, agregar los sellos digitales y dar clic en finalizado. Una vez hecho esto, ya podrían ingresar ustedes a la empresa que acaban de crear, ¿sí? Cuando es una empresa pues nueva y no se ha registrado, en este caso toda la información aquí nos pide pues cuál es realmente con cuál va a ser el nombre y el RFC con el cual se va a timbrar, ¿sí? De momento pues le voy a dar cancelar. Y pues bueno, aquí tenemos la vista principal del aplicativo, donde pues básicamente al lado izquierdo vamos a encontrar un panel que se llama Dashboard, ¿sí? Donde básicamente vamos a encontrar estos submenús y vemos que tenemos la opción de calendarios, ¿sí? En donde básicamente pues aquí nos va a ir documentando el acumulado de las deudas, ¿sí? De los documentos vencidos y lo que están por vencer, ¿vale?
Dentro de la opción de CFDI, pues aquí vemos que tenemos los catálogos para poder realizar una factura, para poder realizar una nota de crédito, un complemento de pago o en su caso, pues un traslado. ¿Sí? En opción de notas, pues podemos agregar las notas de remisiones para después poder realizar lo que es una factura global. Dentro de los catálogos, pues encontrábamos el catálogo de clientes y el catálogo de productos y a su vez, pues las cuentas bancarias. Y a su mismo tiempo, podríamos entrar a la opción de cargar, ¿sí? Cargar XML para poder hacer el proceso de saldos iniciales. ¿Cuándo se utiliza esto? Por ejemplo, si yo estuviera utilizando otro aplicativo u otro sistema donde timbro mis comprobantes, pero me quiero cambiar de sistema a Vende, por ejemplo, pues Vende me da la opción de poder cargar esos XMLs que fueron timbrados en otro aplicativo o en otro sistema para poderlo dar de alta como un saldo inicial del cliente, que básicamente sería un cargo para posteriormente quizás realizarle pues su recibo electrónico de pago, ¿correcto? Bueno, pues esta es la parte interesante que trae aquí Vende dentro de esos menús. Pero asimismo, en la parte superior derecha también localizamos una sección de configuraciones, ¿sí? Donde yo puedo reconfigurar mi empresa, ¿sí? Y algo muy importante, si ustedes llegan a ser usuarios nuevos, y me refiero a usuarios nuevos, cuando por primera vez van a utilizar un sistema de Compaq y necesitan realizar timbrados de algunos de los documentos que existen, pues es necesario que se haga una firma de manifiesto. Por ejemplo, aquí voy a hacer el proceso. Se tiene que cargar, en este caso, se tiene que cargar la firma electrónica, ¿sí? Me pediría pues dónde tengo guardada la firma electrónica para poder darle los permisos a, en este caso, a nuestro proveedor, que es Compaq, para poder realizar el timbrado con nuestro RFC, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cargar esta firma electrónica, se carga, se pone un correo. Este correo es para que le llegue pues una copia de este documento que se está firmando digitalmente. Se pone pues la contraseña de la firma electrónica y le dan firma de confirmar y en ese momento pues se manda. Estos como son unos archivitos de prueba pues obviamente no lo hace, ¿vale? Entonces, después de hacer la firma electrónica, yo les recomiendo que aquí dentro de configuraciones, configurar empresa, pues puedan ustedes realizar algunas configuraciones que son necesarias cuando se crea una empresa nueva dentro de cualquier sistema, ¿verdad? Una de ellas, pues, es la parte de asignar un logo. Si ustedes van a manejar logo dentro de su aplicativo Vende, le pueden dar clic acá para seleccionar el logo. Por ejemplo, acá hay uno. Se carga, ¿sí? Se carga el logo y pues bueno, aquí en datos generales pues ya nos aparece cuál es el RFC de esta empresa, ¿sí? Cuál es la razón social, cuál va a ser su nombre comercial. ¿Sí? El régimen fiscal que se le dejó a esta empresa, un número telefónico, que en este caso voy a poner el número de nuestra oficina, ¿sí? Y el código postal de donde pues se van a emitir los comprobantes. Ojo, recordemos que el código postal pues tiene que ser un dato obligatorio del cual tiene que ser tomado de la constancia de situación fiscal. ¿Vale? Asimismo, pues donde dice domicilio fiscal, pues nosotros podríamos llenar la información necesaria si queremos ser muy específicos con respecto a nuestro domicilio. Por ejemplo, pues a lo mejor podemos poner acá
calle Rizo de Oro, un ejemplo, número exterior sin número, ¿sí? Número interior sin número, la colonia, voy a poner aquí colonia centro, un ejemplo, localidad, Tuxtla Gutiérrez. Tuxtla Gutiérrez, municipio, delegación, nuevamente Tuxtla Gutiérrez, estado Chiapas, ¿sí? Y alguna referencia o número celular. Y asimismo, pues será necesario cargar, si en dado caso no se hizo, pues los sellos digitales, que obviamente eso tendría que estar porque nos solicita al momento de crear la empresa. Recordar que cuando se vencen los sellos, pues se tendría que hacer el mismo funcionamiento, ¿sí? Aquí nos dice cuándo se vencería, pues, estos sellos digitales y cuál es el estatus que tiene. Entonces, aquí podría yo darle guardar información, pero como en toda empresa nueva, cuando se configura, es necesario también configurar las series y folios, ¿sí? Dentro de las series y folios, pues el sistema en estos momentos ya me trae preconfigurado algunos documentos con la serie correspondiente. Por ejemplo, el documento de factura, ¿sí? Me dice que le puede pertenecer a la serie A y sería pues el predeterminado. La nota de remisión también sería la serie A y sería pues la serie predeterminada para este documento. Para la nota de crédito tenemos la serie E, para el complemento de pago la P y la de traslado la T. Más sin embargo, si yo en esos momentos quisiera crear una nueva serie, le puedo dar agregar nuevo. Yo selecciono el tipo de documento, por ejemplo para factura, y si quiero manejar la serie B, lo puedo realizar. ¿Sí? ¿Cuál es el último folio? Pues recordemos que si venimos de otro sistema, por ejemplo, y quiero utilizar Vende, y si me queda en el folio 590 y aquí quiero iniciar con el folio 591, pues aquí tendré que dejar el folio 590, ¿sí? Y me pregunta si lo quiero utilizar de manera predeterminada o no. Si le digo que sí, pues obviamente este va a ser la nueva serie que se va a tener habilitado para el documento de factura. Entonces, vamos a decirle que sí y que sí sea la predeterminada, ¿vale? Muy bien, entonces, es así como se configura, pues, las series y los folios. Y para que se pueda dejar de manera predeterminada. Muy bien, en este caso también, pues, vamos a realizar la alta de un nuevo cliente, la alta de un nuevo producto, la alta de un nuevo de una nueva cuenta bancaria, para que ustedes pues vayan viendo un poquito la parte de esos catálogos que trae Vende, ¿sí? Entonces, aquí en la opción de catálogos clientes, yo puedo dar de alta a un cliente de manera manual o bien puedo realizar una carga masiva. Si yo le doy aquí clic en carga masiva, el propio aplicativo me da la opción de descargar un ejemplo, o sea, cuál es el tipo de llenado que tengo que tener en mi Excel para que me pueda dar de alta el cliente que yo quiera. Entonces me dice que dentro del Excel pues debo de tener el nombre del cliente, el RFC, un correo, el régimen fiscal, el código postal, la razón social, un número telefónico, si así lo quiero poner. Recordemos que los que tienen asteriscos pues son datos obligatorios, ¿vale? Puedo dejar pues el método de pago, la forma de pago y el uso de CFDI de manera predeterminada, si así lo quiero, y los días de crédito. Entonces, esta es la estructura que debería de tener mi Excel. No voy a guardar cambios. Por ahí
Se me cerró la sesión, voy a volver a ingresar, le voy a dar cancelar de momento. Y pues bueno, en este caso, pues también yo ya tengo un archivito, ahora sí que configurado, ya listo para poder realizar la carga masiva, ¿vale? Entonces, voy a cerrar y pues bueno, nos vamos al catálogo de clientes, le voy a dar carga masiva y voy a darle subir archivo. Dentro de subir archivo, pues aquí voy a tomar este que se llama clientes, que es donde tengo pues ya algunos datos. Le doy a abrir y le doy cargar clientes. En ese momento, pues el aplicativo me reconoce cuántos clientes tengo, dado o registrado dentro del Excel, ¿sí? Y cuáles fueron los parámetros que se cargaron. Nombre, RFC y correo electrónico, que son como que los datos más obligatorios que tiene que tener mi Excel. Y también me muestra pues cuál fue el estatus, ¿sí? Yo le puedo dar cerrar o descargar el resultado, que básicamente me daría una bitácora de lo que se acaba de hacer. Para este caso le voy a dar cerrar y como podemos ver, ya tengo cargado en mi catálogo de clientes los clientes que tenía registrado en el Excel. Que si abro el Excel nuevamente fue un total de 5 clientes. Si hago la cuenta acá, pues vemos que son 5. A 3 se le puso pues los créditos disponibles. Aquí están estos 3 y 2 no. 2000, 3000 y 5000. Como vemos, sí me respetó la configuración que yo tenía. Entonces, en este caso, como no se ha realizado ningún documento, pues todos los clientes están sin estado de cuenta. Más sin embargo, pues si yo quiero editar el cliente, lo puedo realizar, ¿sí? Aquí pues me pide, por ejemplo, la opción de si le quiero cargar una cuenta bancaria, si le quiero crear una factura, lo puedo realizar. Pero pues si yo quiero editar el cliente, pues yo puedo modificar quizás su nombre, quizás el correo electrónico, a lo mejor cambio de dirección física. De dirección pues fiscal y quiero cambiarle su código postal entre otros. Entonces, en este caso pues depende de ustedes si quieren realizar ciertas modificaciones o no, o si le quieren cambiar el régimen fiscal, si le quieren cambiar el método de pago, la forma de pago o el uso de CFDI, lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, aquí pues va dependiendo de la opción que ustedes requieran hacer con este cliente. Si lo que quieren es conversar, o sea, que le puedan enviar un correo electrónico a través, un chat a través del correo electrónico, también lo van a poder realizar. Si le quieren enviar su estado de cuenta por correo electrónico, también lo van a poder hacer desde esta opción. Y lo van a poder eliminar siempre y cuando, pues, en este caso, el cliente no tenga documentos relacionados. Una vez que un cliente tiene documentos relacionados, ya no se podría eliminar. Ahora, si ustedes quieren ver cómo se crea un nuevo cliente de manera manual, pues le podemos dar clic aquí en nuevo cliente y nos solicita pues el nombre del cliente. Por ejemplo, a lo mejor yo voy a dar de alta al cliente de público en general porque pues a lo mejor voy a realizar timbrado de facturas globales. Entonces doy de alta al cliente con su respectivo nombre que debería de llevar. Capturo pues un correo electrónico para poder enviar cierta información si así lo requiero. Pero pues el correo tiene que ir sí o sí. Por ejemplo, voy a agregar pues mi correo empresarial. ¿Sí? Capturamos el RFC. Sabemos que para el caso de los RFC genéricos es el XA, XX, 01, 01, 01, 000. Capturamos el código postal, que en este caso tendría que ser el mismo de la empresa para este cliente.
¿Sí? Y la razón social, pues público en general. ¿Vale? Régimen fiscal, para el caso de ellos, pues sabemos que es la de sin obligaciones fiscales. Método de pago, pues yo puedo dejar una de manera predeterminada o al momento de estar creando el documento, puedo indicar el método de pago. Para este caso, pues siempre va a ser el pago de una sola exhibición. Forma de pago, por lo general, pues es en efectivo cuando se hace público en general o en transferencia, dependiendo. Uso de CFDI, pues para ellos sería la parte de sin efectos fiscales. ¿Sí? Y le daría pues agregar o crear cliente. Y en ese momento se me crea el cliente de público en general. Bien, pues hasta acá ya tenemos dado de alta nuestros clientes. Ahora vamos a hacer el ejemplo de los productos. Entonces, damos clic aquí en el catálogo de productos y lo mismo. Cuando le doy clic, pues no tengo nada en la vista. Yo puedo realizar una carga masiva. De igual manera, puedo descargar un ejemplo para ver cuáles son los datos obligatorios que me solicita para poder cargarlo de manera masiva, donde pues me indica que tiene que tener el código del cliente, que este código pues es un código interno que ustedes van a manejar, la clave del SAT del producto, el nombre del producto y su clave de unidad, si son piezas, si son kilogramos, centímetros, etcétera, etcétera, etcétera. El precio y si es objeto de impuesto. Recordemos que al estar en una versión 4.0, pues ahora es importante determinar si los productos o servicios son objetos de impuestos o no son objetos de impuestos, ¿vale? Cuando se le indica el 2, quiere decir que sí son objetos de impuestos. Cuando se le indica pues un valor diferente a 2, puede ser que no sea objeto de impuesto, que sí sea, pero no es necesario el desglose de ese impuesto. Bien, que esto pues ya es un tema que ustedes también ya deberían de saber y si en dado caso pues tienen duda con ese apartado, con gusto se pueden comunicar con nosotros. Para este efecto, pues de igual manera yo ya tengo un Excel, ¿sí? Con la información pues cargada. Le voy a dar cargar productos y en ese momento el sistema ya me reconoce con los códigos que yo le indiqué, ¿sí? Cajoneras es el código 1, escritorios de madera, pues este es su código, servicios de facturación, pues este es su código, ¿sí? Y me dice que todos fueron creados correctamente. Le doy cerrar y aquí tengo pues los productos y servicios. Que de igual manera yo puedo editar o eliminar. Recordemos que lo puedo eliminar siempre y cuando no tenga documentos relacionados y los puedo editar en cualquier momento. ¿Sí? Lo que le decía, para la parte de los impuestos, pues existen cuatro: no objeto de impuestos, sí objeto de impuesto, sí objeto de impuesto y no obligado al desglose, sí objeto de impuesto y no causa impuesto. Que eso dentro de los términos a nivel fiscal, pues igual se pueden guiar directamente con su fiscalista o con su contador. ¿Correcto? Bueno, si en este caso, como yo voy a manejar la tasa del IVA del 16% para este producto, pues para mi caso sí sería sí objeto de impuesto, ¿vale? Entonces, ¿de dónde tomo esa configuración? Pues de acá, ¿no? Donde yo le indiqué en mi Excel que todos iban a ser objeto de impuestos, ¿correcto? Entonces, desde aquí tomo toda esta información. Si ustedes quieren agregar pues un producto o un servicio de manera manual, ¿sí? Por ejemplo, vamos a agregar uno nuevo. Para este caso, el código que voy a utilizar va a ser el servicio 02, por ejemplo. Nombre del servicio producto, le voy a poner capacitación. ¿Sí? Me pide cuál es la clave del SAT. No sé. En ese momento pues voy a poner una aleatoriamente. Voy a ver si lo busca por nombre o si me da algunas opciones para la parte de capacitación. No encuentro ninguno. Aquí hay unos. Por ejemplo,
Capacitación e iniciativas estratégicas o servicio de capacitación. Pues voy a tomar esta, por ejemplo, ¿vale? ¿Cuál es la unidad? Pues sabemos que para un servicio es la E48, ¿verdad? Yo puedo indicar ya el precio unitario de este servicio o lo puedo dejar en cero, ¿sí? A lo mejor yo dentro de mis capacitaciones que doy, pues a lo mejor cobro un ejemplo 1,000 pesos la hora. Un ejemplo, ¿vale? Ok, indico que sí va a ser objeto de impuesto. Y aquí me pregunta, pues, el tipo. Como ya hay servicios o productos que se le agregaron los impuestos, en automático me lo reconoce. Pero supongamos que aquí no voy a manejar, no sé, lo voy a eliminar para que vean cómo se agrega, pues en este caso, los impuestos. Entonces, tipo, pues voy a manejar IVA. Entonces, el impuesto del IVA, pues es un traslado. Tipo de impuesto, IVA. Si manejara IEPS, pues igual seleccionaría IEPS. ¿Cuál es el factor? Pues es una tasa. Bueno, recordemos que dentro del IVA pues puede ser tasa o exento de IVA, ¿verdad? Valor, pues el 16%. Y le doy a agregar y es así como se configura, pues en este caso, los impuestos. Si en dado caso yo dentro de este servicio también quisiera manejar retenciones, pues se puede realizar. En este caso le doy a agregar. Tendríamos que configurar uno nuevo. Y una retención, ¿de qué? De IVA. ¿Cuál es el factor? Pues una tasa. ¿Cuál es el porcentaje que vas a retener? Entonces aquí yo tengo que buscar, pues ahora sí que la... Tengo que buscar, pues ahora sí que, en este caso, el equivalente en decimales para que yo se lo pueda asignar, ¿sí? Es así como se va realizando, pues, la parte de ir agregando ya sea impuestos o retenciones. Para el caso de las retenciones, pues yo tendría que indicar cuál es el valor que tiene que llevar ahí. ¿Correcto? Entonces, pues es así como se realiza esa parte, ¿no? Espero que hasta acá pues todo esté quedando claro para la parte del manejo básico inicial del aplicativo, pues Vende, que pues en esta parte sí es importante que se pueda pues entender para que ustedes pues lo puedan manejar sin ningún problema. Recordar que pues esta capacitación viene siendo pues teórico y práctico. Y lo trato de hacer lo más simple posible para que ustedes pues puedan agregar, puedan configurar por sí mismo esta empresa desde el inicio, ¿sí? Por ejemplo, si yo quisiera retener el 4%, el equivalente del 4% pues viene siendo, por ejemplo, 0.4. Voy a agregar 4 ceros más. Sí, 0.4 y le doy a agregar, ¿sí? Y esa sería pues la base del cálculo que tomaría para que me retenga pues ese porcentaje de IVA. Le doy crear producto y en ese momento pues se me crea el producto de la capacitación, ¿sí? Entonces, para este caso pues ahora vamos a agregar dentro del catálogo de cuentas bancarias, pues una cuenta bancaria, ¿sí? En este caso, pues no tengo, no trae la opción para poder agregar masivamente, pero por ejemplo, si le dan descarga, ¿sí? Nos descarga como la opción de las cuentas bancarias, donde nos pide el nombre de la cuenta, el número de la cuenta, el nombre del banco, el RFC del banco y la clave interbancaria, ¿sí? En este caso, pues todavía no están por darle mejora a este catálogo.
y lo vamos a agregar de manera manual. Entonces nos pide nombre de la cuenta, le vamos a poner cuenta Banamex, por ejemplo. Número de cuenta, pues aquí voy a agregar uno aleatoriamente. ¿Sí? Clave interbancaria, agrego pues la clave interbancaria que le corresponde, por ejemplo, recordemos que tiene que ser 18 dígitos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, por ejemplo. Banco, pues aquí buscaría el banco correspondiente. Dije que era Banamex, lo selecciono y le doy guardar. ¿Sí? Y es así como se da de alta una cuenta bancaria. Y aquí yo lo puedo editar y lo puedo eliminar en el momento que yo así lo requiera. ¿Sí? Entonces, si le voy a dar descargar, lo que haría pues esta parte de la descarga es de que me va a descargar las cuentas bancarias que yo tenga cargadas, ¿vale? Me gustaría mostrarle la parte de cómo cargar saldos iniciales, pero al estar utilizando una licencia demo, pues no podría yo realizar esta funcionalidad, ya que me dice que como cuento con una cuenta demo, no permite la carga de XML. Bien, si en estos momentos yo quisiera generar una factura, antes voy a entrar aquí a la opción de mi cuenta, ¿sí? Y me voy a mi cuenta. Desde esta opción, pues bueno, acá nos indica, aquí nos indica los usuarios que podrían estar registrados dentro de mi aplicativo nube. Asimismo, podemos pues cambiar la contraseña en el momento que nosotros así lo requiramos. También podemos validar los accesos que se han tenido, ¿sí? Puedo realizar algunas invitaciones o gestionarlas, ¿sí? En la parte de mi gestión, pues de igual manera, aquí vemos alguna información sobre la parte de las licencias, los usuarios que se tienen pues activados, ¿sí? En este caso, pues también tenemos, ¿sí?, la opción de invitar a un nuevo colaborador, si así lo requerimos, y la empresa que podría estar registrada a nuestra licencia, que en este momento, si ustedes recuerdan, al momento de iniciar, pues me pide un RFC, no la activo para la parte de las pruebas que realizamos. Entonces, esta es la opción de la validación de mi cuenta. Voy a salir. ¿Sí? Y pues bueno, vamos a hacer la simulación de cómo timbrar pues una factura, ¿vale? Recordar que pues para la parte de la licencia vende, cuando se casa con el correo, pues no se puede pues vincular con un nuevo correo. Ya queda casado con el correo que se asigna. Entonces acá le damos factura. Vamos a crear una factura. Nos pregunta si queremos filtrar todos. En este caso, si yo quiero ver pues la vista de los documentos que están por vencer, los que están pagados, si yo quiero ver el total de la deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si le doy nueva factura, lo primero que me pide aquí pues es el RFC. Entonces, si yo me sé el RFC, lo capturo, me reconoce los clientes que puedan iniciar con ese RFC, selecciono y de manera automática se llena pues nombre o razón social, nombre del cliente y el correo que trae el cliente. De manera automática pues ya me manda a llamar la información que trae el cliente, como el de pago a una sola exhibición. Yo le dejé que la forma de pago fuera efectivo, el uso de CFDI que fuera pues sin efectos fiscales, ¿sí? Y si quiero ser todavía más, ahora sí que más minucioso, pues le puedo dar opciones avanzadas, ¿sí? Y acá pues me indica la fecha y hora de expedición. Algo importante que les tengo que comentar es de que esta fecha y hora de expedición no se puede modificar, estaría quedando con la información que trae. Esperemos que más adelante pues este aplicativo nos permita
seleccionar al menos una fecha un día anterior para poder realizar el timbrado de una factura de ayer, por ejemplo, ¿sí? Pues aquí me indica la moneda, yo puedo pues cambiar la moneda si así lo requiero. Me aparece el tipo de comprobante y recordemos que hace ratito pues hice la configuración de la serie y en qué folio yo deseaba pues timbrar ese documento, ¿sí? Obviamente también aquí me pregunta si es cliente extranjero o no. Obviamente no, si le doy que sí, pues me va a pedir lo que es la residencia fiscal y el número de registro de identificación tributaria. Entonces, aquí vemos la opción de la factura global, que de igual manera de momento no la veríamos por la parte de la licencia demo. Y pues bueno, en la parte del SKU hace referencia al código del servicio. Por ejemplo, si yo agrego el servicio que di de alta, en automático me agrega la descripción, ¿sí? Su clave de producto, su unidad y pues bueno, cantidad. Le voy a poner aquí una hora, por ejemplo, ¿sí? Cantidad, pues una capacitación, ¿vale? Valor unitario, ya me trae el que trae pues desde el catálogo del servicio, pero también yo lo podría modificar en cualquier momento. Oye, pues no va a ser 1000, va a ser 2000. Yo lo puedo modificar sin ningún problema, ¿sí? Me daría cuál es el importe con el impuesto, ¿sí? Y pues bueno, yo podría seguir agregando más y más productos o servicios. En este caso de los impuestos, pues si yo quiero ver de manera detallada cómo me lo está calculando, pues le doy clic en este lapicito y aquí me diría pues qué es lo que está pasando, cuánto le pertenece el IVA y cuánto me está reteniendo, ¿sí? Entonces, esta es la funcionalidad que básicamente hace el aplicativo. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera agregar más impuestos o retenciones a este servicio, lo puedo hacer en este momento. Y si no, o si quiero eliminarlo, pues también lo podría eliminar desde acá. Pero es algo que les muestro para que ustedes sepan cómo realizarlo. Si quiero agregar un nuevo servicio, le doy aquí en el más. Selecciono el servicio correspondiente, pongo el valor unitario. A lo mejor van a ser igual 2, por ejemplo, por no sé, por $500, ¿sí? Y aquí se estaría sumando pues la parte del impuesto, se estaría sumando las retenciones y el total. Más abajo podemos encontrar la opción de relacionar documentos. Recordemos que comúnmente esto de relacionar documentos se utiliza más cuando se cancela una factura y yo deseo relacionarla a la nueva, o si yo quiero ver el proceso de cancelación con el 01, primero genero la nueva, la relaciono con la que está mal y todo ese escenario. Que de igual manera, si llegan a tener dudas con la parte de cancelaciones, de cómo realizar los diferentes escenarios de cancelación, con mucho gusto se pueden poner en contacto con nosotros. Para este caso, hay algo muy importante, es de que si yo a estos servicios o productos yo le quiero agregar comentarios, pues lo puedo agregar esos comentarios sin ningún problema, ¿sí? Por ejemplo, a lo mejor yo puedo indicar que esta capacitación sobre el aplicativo vende. Yo puedo ser más específico de lo que estoy aquí indicando, de lo que estoy capacitando, ¿sí? Entonces, acá, pues de igual manera, si yo quisiera modificar, lo puedo hacer capacitación para el aplicativo Vende, por ejemplo. Obviamente, como este nombre no está registrado en el, ahora sí que en la parte del catálogo, pues no lo encuentra, pero se hace pues estas validaciones, ¿sí? Entonces, aquí pues yo puedo agregar comentario
Y algo nuevo que le acaban de meter de mejora a este aplicativo es que yo le puedo dar una vista previa, ¿sí? Y este sería pues la parte de la vista previa de mi documento que acabo de crear, ¿sí? Donde me diría el total de los impuestos trasladados, el retenido y en este caso el subtotal y el total. Entonces, por ejemplo, aquí se agregó lo que quería pues agregar. Y pues bueno, únicamente quedaría el apartado de timbrar, que si en estos momentos yo lo hago, pues me va a marcar un error porque tengo una licencia demo. ¿Sí? Tengo una, bueno, aparte de que sea una licencia demo, pues los sellos digitales que yo estoy utilizando son exclusivamente de pruebas, pero al ser un aplicativo en línea, no me da la funcionalidad de poder timbrar con sellos de prueba. Tiene que ser con sellos totalmente legales y que no estén revocados. Si se dan cuenta, pues acá no me da la opción como que ir más para allá. Hay ciertas funcionalidades que yo tengo, pues desvinculadas, no tengo cierto permiso por ser una licencia demo. Es importante y algo que me gusta de este aplicativo es de que hay signos de interrogaciones, el cual me diría qué significa cada apartado. ¿Sí? Este tiene como una opción de ayuda para ir validando qué es lo que requiero hacer. Yo puedo guardar la factura si así lo deseo, ¿sí? Para que después lo pueda yo timbrar. Si se dan cuenta, me queda guardada el registro. Si después yo lo quiero timbrar, puedo realizar pues sin ningún problema ese timbrado. Aquí quedó pues guardado, o sea, lo puedo editar para después realizar pues el timbrado, por ejemplo. Aquí en la opción de ayuda, pues me dice cómo realizar la firma de manifiesto, cómo crear mi primera factura, la parte del dashboard, configurar empresa y asociar los sellos digitales, el apartado de facturación, por ejemplo, un timbrado de prueba con, en este caso, con los sellos legales, la opción de configurar sellos y folios, crear facturas, copiar facturas, cancelar. Entonces, algo que me gusta mucho de este aplicativo es que trae una sección de ayuda completa. Sí, por ejemplo, ahí estoy trabajando y me saca de igual manera por la parte de la que no se encuentra totalmente registrado. No registro ahorita pues una RFC para los efectos de prueba que hacemos nosotros o ciertas configuraciones. Entonces, por eso no lo hago. Pero pues bueno, por ejemplo, entonces si le doy a editar y en esos momentos yo le quisiera dar guardar y timbrar, me dice timbrando documento y aquí pues me dejó timbrar el documento. De hecho, eso es bueno. Pues bueno, vemos que el estado del documento se encuentra pues en este caso vigente, que fue hacia un público en general. Si yo regreso a mi catálogo de clientes, ¿sí? Aquí la opción de públicos en general, ¿sí? Si yo quiero enviarle su estado de cuenta, se lo puedo enviar hacia este correo que tiene asignado de manera automática, pues me agrega, me envía pues el estado de cuenta que tenga este cliente, ¿sí? Aquí en el dashboard, pues obviamente al ver que ya hay ciertos movimientos o documentos timbrados, pues ya nos diría cuáles son las ventas que se tiene durante el año, las ventas durante el mes y ventas al día, ¿sí? Y nos estaría mostrando pues ciertas gráficas para poder tener pues un mejor control de nuestra empresa, ¿sí? Como pueden ver, pues aquí dice total de deuda, total de documento vencido, total por vencer, cuál es el histórico de las ventas. En su totalidad, pues como que no me da cierta parte de toda la información. Como les comentaba, al ser una licencia demo, pues cierta parte de las funcionalidades no funciona. Hasta que tengamos la licencia anual, pues ya podría darnos la liberación de
todo el funcionamiento total del aplicativo, ¿sí? En la parte de arriba, pues también encontramos como un acceso directo para poder crear un CFDI. En este caso, desde aquí de manera directa puedo agregar un cliente o un producto, ¿sí? Si tuviera otras empresas, desde aquí podría abrir otras empresas sin ningún problema. Y pues bueno, como pueden ustedes observar, el manejo de este aplicativo, honestamente, es muy, pero muy, pero muy sencillo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer una nota de crédito hacia esa factura, pues de igual manera puedo realizar una nueva nota de crédito hacia aquel cliente, ¿sí? Selecciono el cliente, ¿sí? Y acá pues yo podría relacionar las facturas que yo pues quisiera realizar. No me deja por lo mismo de tener una licencia demo, pero pues bueno, la parte de realizar este proceso pues sí es totalmente sencillo. Entonces, pues relativamente el funcionamiento de ese aplicativo es muy sencillo de utilizar. Con mucho gusto nosotros podemos trabajar en una asesoría personalizada con ustedes. Podemos capacitar, podemos venderle la licencia, podemos apoyarlos en la configuración inicial de su empresa, ¿sí? Y algo muy importante que quiero comentarles del aplicativo Vende es de que como es un producto nuevo, le están metiendo muchas mejoras. Y no me cabe duda que en un futuro sea el producto que venga a reemplazar el CFDI en línea, que es otro producto de Compaq, y únicamente nos quedemos con Vende. Hasta donde yo tengo conocimiento, pues de acuerdo a algunas presentaciones que nos ha hecho Compaq, pues este producto probablemente pueda tener el manejo de complementos como el de la carta aporte, por ejemplo, u otros complementos, ya sea el de INE, complemento educativo, el de complemento de comercio exterior, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Compaq pues sigue trabajando para mejorar este producto, que ahorita vimos que para lo básico pues nos ayuda bastante el hecho de realizar facturas con impuestos o sin impuestos, con retenciones o sin retenciones, agregar clientes de manera masiva y de forma rápida, agregar productos de manera masiva y de forma rápida, crear una factura súper sencilla, es muy, muy ágil, no tiene mayor grado de complejidad. Entonces, esperemos que en el transcurso de este año, ¿sí? Pues tenga muchas, pero muchas mejores buenas el aplicativo de Vende. A mi punto de vista, pues con lo que tiene hasta ahorita, pues yo lo veo súper excelente. Pero pues si van a integrar lo del complemento carta aporte, pues va a ser una bomba para poder hacer, imagínense, documentos de ingreso con complemento carta aporte desde cualquier lugar donde yo me encuentre, solamente con tener una conexión de internet y un dispositivo donde yo pueda pues manipular los menús. Está súper excelente. O el documento de traslado con complemento carta aporte, pues imagínense, ¿no? Entonces, esperemos que estas mejoras sean lo más rápido posible, pero si ustedes que están viendo este video utilizan el CFD en línea y lo comparan con Vende, pues posiblemente ya piensen en cambiar de aplicativo. Sinceramente, Vende pues está mucho más práctico y más fácil de utilizar. Pues muy bien, les recuerdo mi nombre, yo soy el ingeniero Aymer Cigarroa. En la lámina pues se encuentra nuestro número telefónico. Y si en dado caso llegan a tener dudas
o quieren saber más sobre los productos de Compact, con gusto se pueden poner en contacto con nosotros a nuestras redes sociales, a nuestro número de teléfonos, ¿sí? Tanto local como el número celular. Si el video les gustó, compartan con sus amigos, con sus colegas, regálenos un like, déjenos sus comentarios. Si les gustaría ver nuevos videos, con gusto nos pueden comentar y los estaremos tomando en consideración. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.